you're with Barbara. Hi, I'm Barbara. ¿Y qué haces? Bueno, yo soy artista visual, autodidacta. No tuve clases de arte. Empecé a pintar desde el 2002, como el traje de Santiago, de los hombres y mujeres, es de mucha naturaleza, y entonces lo que quiero es reivindicar la cultura de Sutujil, de Santiago Atitlán, con la naturaleza, mucho amor a las flores, las aves. ¿Y este patrón es solamente en Santiago? En Santiago. Sí. ¿Este patrón, tus pinturas también? Sí, como los cuadernos y las tazas que estoy haciendo, y esta, como es la moneda nacional de Guatemala, wow. Es el quetzal. Es este, el esposo, oh. El macho, y ella es la esposa. ¿Cuál? Oh, ¿es femenino? Sí, femenino. ¿Y masculino es más? Sí, punk. Ok, es cool. Sí, y esta es... Me gusta mucho porque siempre enfatizo mucho a las mujeres, porque siempre están escondidas, entonces siempre estaba pintando machos, pero la mujer está... Es significante. Sí, sí, también. Sí, 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 sí. Entonces quiero sacar que ella también existe. Wow. Y está en las montañas, pero también lo estoy haciendo como una forma de llamar la atención, porque están matando muchos árboles y nadie hace nada. ¿Dónde puedo encontrar? En el volcán, en el Rey Totopul. Ok, no conozco este volcán. Sí, y entonces aquí es el volcán de Atitlán. Okay. Ajá. Y hay tours que hacen los amigos aquí, los guías, especializados tienen que ser, de aves. Oh. Y entonces compartimos mucho con ellos, comparten fotos y les gusta que yo pinte de las fotos. Exacto, de ellos. Amigos. O sea que las aves son de endémicas de Santiago Titán, de Guatemala. Cool. Sí, pero este lo estoy haciendo como los mufines, como este, que las mujeres en Santiago usan diariamente su vestimenta. Es una blusa tejida a mano, todo, sí, y bordado a mano. Los hombres también lo usan, pero en los pantalones. Oh, okay. Y entonces es lo mismo, es como... Bueno, yo estoy viendo como una forma que para la ropa no hay género. ¿Sí? ¿Has escuchado eso? Sí, sí, entiendo. Entonces, es lo mismo, los mismos colores, las mismas manos hechas, todo es ave, y por eso me gusta sobresalir. Hacer las cosas del traje de Santiago. ¿Y dónde encontraste tus notebooks? Bueno, las notebooks es material reciclado. Estoy buscando cartón ya usado. Okay. Y algunas telas son recicladas de viejos. Wow. Y entonces reutilicé, lo corté. Y al principio el papel fue reciclado. Ahora estoy comprando unos cuadernos para dibujar, que puede ser como un sketchbook. Okay, this is cool. This one no lines, but this one has lines. Lines. Oh, okay.